Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a estas jornadas multidisciplinares que desde la UCAF se vienen celebrando desde comienzos del confinamiento. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra presencia en las mismas, puesto que hoy, bueno, pues es un tema que realmente me toca muy de, de lleno. Vamos a hablar de los bosques, su gestión, su uso, su aprovechamiento y los beneficios sociales que ponen a nuestro alcance eh, esas formaciones eh, boscosas o arboladas. Mi nombre es Fernando Herráez, soy ingeniero técnico forestal en primera instancia, ingeniero de montes, doctor ingeniero de montes y actualmente, pues, soy el director del máster en Ingeniería de Montes que se imparte en la Universidad Católica de Ávila. Como decía, la sesión del día de hoy o en la sesión del día de hoy vamos a hablar de bosques, gestión, uso, aprovechamiento y beneficios sociales. Pero antes de meternos de lleno mmm, en la temática, me gustaría pues Hacer una breve introducción de lo que es un bosque, aunque todo el mundo podría definir lo que es un bosque. La RAE, pues la definición que hace de bosque es muy simple y al alcance de todo el mundo. Sitio poblado de árboles y matas, eso es simplemente un bosque. Pero a mí me gustaría contextualizar la importancia que tienen los bosques en nuestro país. Para que os hagáis una idea, pues si nosotros vamos a datos ofrecidos por el Gobierno de España, nos dice que la superficie de España es, es de aproximadamente 506.030 kilómetros cuadrados. Bien, en el sector forestal, en el sector eh, agrario, pues eh, esa unidad, el kilómetro cuadrado, digamos que es una unidad poco operativa. Nosotros, los forestales, hablamos más de hectáreas. Bien, transponiendo esa cifra de lo que es la superficie eh, española a hectáreas, pues podemos decir que España tiene en torno a 50,6 millones de hectáreas. De esas 50,6 millones de hectáreas... Si nosotros nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, nos dice que aproximadamente el 55% de la superficie española, es decir, 27,7 millones de hectáreas, es terreno forestal. Pero claro, dentro del terreno forestal tenemos pues terreno forestal, vamos a decir, con árboles y terreno forestal sin árboles. Entonces, bueno, pues si yo me voy a las cifras de decir, no, no, mira, lo que me interesa para contextualizar la importancia de los bosques en España es saber la superficie arbolada de España. Bueno, pues estamos hablando de 18 millones de hectáreas. Es decir, el 65% de la superficie forestal que tiene España Está arbolada. Y si nos saltamos, digamos, ese eslabón intermedio de la superficie forestal y nos vamos directamente a cotejar esta extensión con la superficie española, pues podemos decir que aproximadamente el 35,6% de la superficie de España está cubierta por árboles. España es un país que está constituido por comunidades autónomas o en el que se pueden distinguir comunidades autónomas. Y ahí la comunidad autónoma de Castilla y León, donde se encuentra nuestra universidad, digamos que es la predominante en cuanto a superficie absoluta arbolada. Es Castilla y León la comunidad autónoma que tiene un mayor número de superficies con árboles, con bosque. Si este análisis lo hiciéramos en, en lo que sería porcentualmente hablando, en términos relativos, pues eh, aquí Castilla y León sí que se vería desbancada por el País Vasco. Pero, como os digo, pues lo que es la importancia de los bosques en España y lo que es la importancia de los bosques en Castilla y León queda fuera de toda duda. En esos 18 millones de hectáreas, pues según datos aportados por el, el Tercer Inventario Nacional, que es lo que se pone, digamos, eh, de manifiesto o lo que utilizamos eh, los forestales para saber la cantidad de árboles que hay en esa superficie forestal, pues estaríamos hablando que en España hay en torno a 7.500 millones de árboles. 7.500 millones de árboles que forman un gran número de bosques. Bosques que, o formaciones, mejor dicho, que en función de la especie que predomina en las mismas, pues pueden ser catalogados como pinares, alledos, robledales. Si yo cojo esos 7,5 millones de árboles y me voy a ver qué especie es la que está eh, con mayor representatividad en ellos, pues yo creo que a todos nos sonará la especie que es predominante en esa eh, alta cifra de árboles, que no es otra que la encina. La encina que cubre o que está presente en nuestras desas es aproximadamente el 20% de esos 7.500 millones de árboles. Pero eso no quiere decir que en España sea la encina la especie más, vamos a decir, aprovechable. Si nosotros vamos a estudiar cuáles son las especies que más se aprovechan en el ámbito español, pues ahí aparecen dos especies. Una que se puede considerar alóctona, es decir, que originariamente no era eh, autóctona de España, sino que fue introducida, que es el Eucalyptus globulus, y otra que, bueno, pues sí que en este caso es autóctona, y que, bueno, a la gente le hace gracia cuando dices el nombre, que es el Pinus pinaster. Muchas veces cuando hablamos eh, los forestales en círculos, digamos, Cercanos de amistades, pues el pinus pinaster pues es una especie que se queda a la gente con esa coletilla y les hace, les hace gracia. Que estas dos especies sean las más utilizadas a nivel, eh, digamos, productivo de nuestros bosques, responde a un hecho del que luego hablaremos. Un último dato, una última cifra. Eh, gestionar un bosque, para que se hagan una idea, pues suele costar en torno a 1.000 euros por hectárea cada 15 años. Es decir, esa es la cifra, digamos, donde nos movemos en la gestión forestal. Pero, dadas estas cifras, a modo de introducción, vamos a dar respuesta a las cuatro palabras que venían después de los dos puntos del título de la sesión de hoy. Gestión. Uso, aprovechamientos y beneficios sociales. ¿Quién gestiona los bosques? Bosques que pueden ser públicos o privados. Pues mayoritariamente esos bosques son gestionados por ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, graduados en ingeniería forestal. Un conjunto de profesionales que se podrían meter en un saco y a ese saco ponerle una etiqueta que pusiera esos grandes desconocidos, puntos suspensivos. La profesión del ingeniero de montes, del técnico forestal, del graduado en ingeniería forestal, a nivel social, es muy desconocida. No sería la primera ocasión en la que alguno, alguno de nosotros va a un colegio eh, de niños pequeños de primaria y, bueno, pues realmente no saben de la existencia de nuestra profesión y no saben a qué nos dedicamos. Es decir, es un desconocimiento el que se tiene de nuestra profesión a nivel social y en los eslabones más importantes, que son nuestras generaciones futuras. Entonces, bueno, por pues la respuesta a gestión de los bosques es simple. Mayoritariamente son ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales y graduados en ingeniería forestal, quienes gestionan nuestros montes. Con independencia de que esos montes, como he dicho, sean públicos o privados. ¿Para qué se usan esos montes? Usos. Bueno, pues si vamos a un... Uh, Análisis muy simplista, sin entrar en detalles, sin entrar en tecnicismos, puesto que estas charlas, pues la universidad, el Departamento de Comunicación de la Universidad, las puso en marcha con una perspectiva divulgativa, didáctica, pues un bosque fundamentalmente sirve para generar productos y ofrecer. Servicios. El producto estrella de los bosques, pues yo creo que todo el mundo lo sabe, la madera. Claro, mucha gente puede decir, no, claro, pero es que, ¿por qué se cortan árboles para tener madera? Bueno, vaya por delante decir que en España cualquier corta que se realice de un árbol responde a una corta planificada a una corta que ya se sabía que se iba a hacer y que en ningún momento pone en peligro eh, la persistencia de ese bosque. Entonces, bueno, pues, ¿por qué se corta madera? No? Si es que es muy malo cortar madera, es muy, eh, muy antiecológico cortar árboles. Bueno, pues esos eh, árboles que se cortan... Como hemos dicho, responden siempre a una previsión que se ha hecho por parte de los técnicos que nos dedicamos a gestionar bosques y esos árboles se cortan porque, entre otras cosas, hay que tener madera para fabricar un producto sin el que nuestra civilización, hoy por hoy, se podría plantear su existencia el papel alguien puede decir no, pero es que cada vez mmm, vamos a mmm, tecnologías más digitales, nos hacen prescindir del papel, el papel cada vez se utiliza menos, todo a través de internet, sí. El papel de impresión. Pero hay un determinado tipo de papel que todo el mundo tenemos en nuestras casas y que yo creo que la gente no se puder, podría imaginar su vida sin él. El papel higiénico. Y bueno, pues el papel higiénico que habitualmente se fabrica, pues procede de pulpa que se ha fabricado a su vez con madera de esas dos especies que yo os decía que son las de uso más eh, intensivo en España, el eucaliptus globulus y el pinus pinaster. Bien, eh, servicios, pues hombre, servicios los bosques prestan servicios comunitarios. Servicios comunitarios como puede ser por ejemplo servicios de recreo de la población o servicios mucho más importantes aunque pueden pasar más desapercibidos que ese recreo, como la regulación del ciclo del agua. Los bosques juegan un papel importantísimo, juegan un papel fundamental en que a nuestros pantanos llegue agua en unas condiciones óptimas para su almacenamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando un incendio arrasa un bosque? Pues que todas las cabeceras de los ríos donde estaba ese bosque y que van a un embalse se llenan de sedimentos. El agua, la lluvia, arrastra el suelo hacia esos, uh, hacia esos arroyos. Ese suelo no está retenido por las raíces de los árboles que forman parte del bosque y al final esos sedimentos acaban en un embalse que le colmatan en muy pocos años. Por lo tanto, pues, a la pregunta de ¿para qué se usan? Pues para producir productos de los que no podemos prescindir en ningún momento y para generar servicios que son fundamentales para eh, lo que es el desarrollo humano. Aprovechamiento. ¿Cómo se usan esos recursos que ofrece el bosque? Bien, el aprovechamiento pues, responde a un aprovechamiento ordenado. Pero antes de explicar lo del aprovechamiento ordenado, vamos a introducir dos matices. Cualquier recurso que genera el bosque es un recurso natural, punto uno, y un recurso renovable, punto dos. Estas dos palabras... Mmm, van a poner muy en valor al bosque. El kit de la cuestión del aprovechamiento de nuestros bosques es la realización en los mismos de lo que se llama un aprovechamiento sostenible. Y yo siempre que hablo de esto pongo el mismo ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar los recursos que el monte pone a nuestra disposición como si de una cuenta bancaria se tratara. Nosotros, pues cuando se tiene dinero en un banco, tú tienes un capital y ese capital normalmente, en la actual coyuntura económica no, pero normalmente te genera unos intereses. Bien, el bosque hace lo mismo. Tiene un capital, tiene unos árboles y esos árboles te generan unos intereses que son sobre los que nosotros tenemos que realizar ese aprovechamiento. Es decir, nunca atacar, nunca destruir el capital que nos genera esos intereses. Eso es un aprovechamiento sostenible. Y ese aprovechamiento sostenible, los ingenieros de montes, los ingenieros técnicos forestales, los graduados en ingeniería forestal, lo hacemos a través de de unos documentos técnicos que se llaman planes de ordenación de montes. Esos planes de ordenación de montes responden o en ellos figura lo que va a ser la evolución de ese monte con el tiempo, de ese bosque con el tiempo. Es decir, toda corta de madera. Toda corta de un árbol que se hace en un bosque responde a la ejecución de ese plan de ordenación de montes que me asegura que aun yo cortando madera en el monte porque la necesito, entre otras cosas, para hacer papel, ese monte no va a desaparecer. El problema de esas cortas viene cuando se hacen sobre la base de la no existencia de planes de ordenación de montes, como sucede en los países en vías de desarrollo o en los países subdesarrollados, donde aquí, vamos a ser sinceros, la deforestación es un grave problema. Pero en el denominado primer mundo, vamos a llamarlo así, el que se realicen cortas de árboles no supone ninguna alteración de la dinámica de los bosques. Porque esas cortas de árboles están previstas y entre otras cosas se hace para que los arbolitos pequeños que están dominados por los árboles grandes que ya están muy próximos a su decrepitud natural, un árbol con el tiempo se muere, pues lo que se hace en esos planes de ordenación es corto el árbol antes de que se muera, aprovecho la madera y libero espacio, para que el regenerado que hay debajo de ese árbol ocupe ese lugar. En esos planes de ordenación de montes que se aplican a los bosques, también es muy importante que eh, se generen unos beneficios económicos que repercutan directamente sobre la población que habitualmente vive en esas zonas. Y eso es muy importante de hacer y la mmm, experiencia así lo demuestra. Hasta el punto que a lo mejor también resulta algo simplista, pero en aquellos bosques, en aquellos montes donde los beneficios de los productos y de los servicios que se sacan de ese monte repercuten de manera directa en la población, esos montes no se queman. Hay un ejemplo muy claro. En España hay una zona donde este eh, sistema se viene aplicando desde hace muchos tiempos. Es una zona de Soria, de los términos municipales de Cobaleda, de Vinuesa, que ahí simplemente el dinero que se saca cuando se hacen cortas programadas se reparte entre los vecinos. Pues hombre, esos, eh, esos montes, esos bosques llevan años y años sin quemarse por lo tanto, pues el kit de la cuestión está en aprovechar de manera sostenible en base a planes, a documentos que se han elaborado para, pues, un poco prever lo que es la evolución de ese bosque y hacer que esos beneficios del aprovechamiento repercutan en la población, beneficios económicos. Porque ahora vamos a la última parte de la charla como tal. Beneficios sociales. Bueno, los beneficios sociales que genera un bosque son infinitos. O sea, se me podrían ocurrir un montón de cosas. Hay que ceñirse un poco al tiempo que tenemos a nuestra disposición para eh, lo que es... el desarrollo eh, de esta charla. Y simplemente voy a tocar siete aspectos de los beneficios sociales de un bosque. El primero es un aspecto que a todos nos gusta, que a todos nos hace, digamos, disfrutar de un bosque. Es la biodiversidad. Un bosque es un pulmón de biodiversidad. Tanto de flora... No, un bosque no son solo árboles. Un bosque son árboles, son arbustos, son... Pequeñas plantas vivaces y hierba que crece sobre el terreno, como de fauna. Un bosque, pues, es el hábitat o el sustento de especies de muy diversa naturaleza, pues especies rapaces, como pudiera ser el caso del azor, del gavilán, de lo que pudiera ser el búho, es decir, es una, pues fuente de riqueza en lo que a biodiversidad se refiere. un bosque, otro beneficio social. es una fuente, es un lugar de esparcimiento, es un lugar de recreo. ahora mismo estamos viendo que, pues, eh, lo que ha sido el turismo eh, ha sufrido, pues, una bajada muy importante ha sufrido o está sufriendo una crisis muy importante como consecuencia del coronavirus. Bien, pues hay determinados eh, bosques que pueden ayudar a que la reactivación del turismo sea mucho más rápida de lo que pudiera ser sin la existencia de los mismos. Un caso muy sencillo, Canarias. Canarias es una, eh, un archipiélago donde tiene unos bosques singularísimos. La Gomera atrae a gran cantidad de turistas por la laurisilva que tiene. La Palma atrae, atrae a gran cantidad de turistas por el pinar de pino canario que tiene en la, en la caldera de Taburiente. Es decir, los bosques son aliados para el recreo y para el turismo, para la recuperación económica de determinadas zonas. Como hemos dicho antes, un bosque es generador de flujos económicos y es generador de flujos económicos en aquellas zonas que más desfavorecidas están, en lo que es la España despoblada. Un bosque normalmente siempre está en un lugar con muy eh, poca densidad de población y en ocasiones es la única fuente de ingresos de determinados ayuntamientos que tienen que dar unos servicios sociales a sus ciudadanos. Por lo tanto, no desdeñemos esa labor social del bosque como generador de flujos económicos. Por supuesto, el bosque también es un gran aliado en la lucha contra la desertificación. Si no existieran bosques, el avance actual que la desertificación está realizando se estaría produciendo a una mayor velocidad. Esa desertificación lleva aparejada o es consecuencia también de algo contra lo que los bosques es un o son unos aliados contra el cambio climático. Un bosque es un sumidero de CO2 un bosque con sus árboles captan ingente cantidad de CO2 y lo que es más importante, la almacena. ¿Dónde? En la madera. Uno de los componentes fundamentales de la madera es el carbono. Y ese carbono no se libera hasta que esa madera es, vamos a decir, quemada. Por lo tanto, lo que es el producto, que, o uno de los productos que se obtiene de los bosques, que es la madera, tiene un balance de carbono neutro, cosa que otros productos no lo tienen. ¿Más cosas? Pues un bosque es una fuente de recursos energéticos renovables. Esto creo que... Se viene haciendo desde hace tiempos inmemoriales. Lo que pasa que ahora últimamente, pues nos hemos vuelto más cursis. Y lo que antes se llamaba leña, que nuestros abuelos siempre han quemado leña. Pues ahora lo hemos llamado biomasa. Es claro, oh, la biomasa es algo más que leña. Pero por hacer ese símil, pues bueno, pues ahí veis cómo yo puedo utilizar un bosque. Como generador de recursos energéticos. Todo aquello que al bosque le sobra, todas las ramas que se caen, todos los árboles que por causas naturales se secan, o que los uh, ha tirado abajo una tempestad, o que en definitiva están en el suelo del bosque, yo lo puedo coger, lo puedo extraer y lo puedo aprovechar como biomasa. Y encima, digamos que estamos generando un beneficio al bosque, porque le estamos limpiando, entre comillas, para evitar que se queme, para evitar que ante la aparición casual o intencionada, como desgraciadamente suele pasar, de un incendio, pues este sea fácil de sofocar. Si yo dejo el bosque lleno de toda esa biomasa que le sobra, pues el problema me viene cuando ahí se me genera un incendio. No hay forma de pararlo. Y muchas veces hay que dejarlo un poco, que sea la propia naturaleza quien extinga ese incendio. Más cosas. Pues un bosque también es un productor de recursos naturales renovables que pueden sustituir perfectamente a otros recursos que no son naturales, no son renovables y son mucho más contaminantes en lo que a su producción se refiere. Un ejemplo, las ventanas. Las ventanas pueden ser, vamos a hacer simplemente la comparativa, de aluminio o de madera. ¿Cuántas veces más energía se utiliza para producir una tonelada de aluminio que una tonelada de madera? ¿Lo sabéis? Pues la cifra es 40. Es decir, energéticamente hablando, es 40 veces más costoso producir una tonelada de aluminio que producir una tonelada de madera. Y sobre eso, pues aplicar la consideración de que uno es un recurso natural, y renovable, y el otro pues puede ser un recurso natural porque el aluminio produce, se fabrica a partir de la alumina, pero no es, no es eh, renovable. Por lo tanto, bueno, pues el bosque es un productor de materias primas a menor coste energético y a menor coste ambiental. El reto, por lo tanto, es sencillo: el reto es asegurar la compatibilidad del aprovechamiento del bosque con la persistencia del bosque para que éste nos siga generando beneficios sociales. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se está mm, organizando esto? Bueno, pues con algo que yo creo que a todos ya nos empieza a sonar. Antes era muy limitado, digamos, el sector donde se conocía. Lo que significaba un sellito que traían determinados productos. Actualmente, pues digamos que ya la gente va conociendo qué implica o qué significa que un producto tenga un sello con las iniciales F, C, C, F de Francia, S de Sevilla, C de Córdoba o con un sello que viene. Y que pone P de Portugal, E de España, F de Francia, C de Córdoba. Sello PEF o sello FSC. Eso significa que esos productos son productos que se llaman certificados. Certificados forestalmente hablando. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues eso implica o eso asegura al consumidor que ese producto está fabricado con un producto que se ha obtenido de un bosque que está gestionado de una manera sostenible. Es decir, que no procede de la explotación ilegal de masas primitivas o de masas autóctonas sin ningún tipo de control. Por lo tanto, hay que abogar por la certificación forestal, porque eso me asegura en todo momento que las cosas se están haciendo bien, que estamos apoyando lo que es el aprovechamiento sostenible del bosque. Y para terminar con mi intervención, y no alargarme en demasía, pues me gustaría focalizar el beneficio del bosque en relación a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo ayudan los bosques a, o cómo van a ayudar los bosques a luchar contra el COVID-19? Pueden ayudar de muchas formas, pero una de las formas más claras es aportando salud. Un bosque es una fuente de salud, una fuente, como hemos dicho, de biodiversidad. ¿Quién sabe? Incluso a lo mejor la sustancia que se pueda utilizar para combatir el coronavirus está en el interior de un bosque amazónico a la espera de que algún investigador la descubra. Es un tema que nosotros tenemos que abordar desde esa perspectiva. Utilizar el bosque como fuente de salud. Bien, esto puede parecer a lo mejor muy bucólico, pero es que yo también puedo utilizar el bosque para, sobre él, generar unos procesos, como hemos dicho, de certificación que me permitan o me posibiliten, por ejemplo, premiar a la gente que apoya esas... Uh, esos productos certificados. ¿Cómo? Pues planteando diferencias impositivas, es decir, diferencia de impuestos a los productos que procedan de un desarrollo sostenible, un aprovechamiento racional de esos recursos, pues por ejemplo, poniéndonos poniéndolos un IVA distinto. Bien, pues todo esto me lleva a poder concluir que un bosque es una cosa, por llamarlo de una manera simplista, que todos entendamos de lo que estamos hablando, que se gestiona, se usa, se aprovecha y que produce beneficios sociales. No me gustaría terminar mi intervención si os ha parecido, digamos, interesante, sin haceros a título personal una recomendación. Y es la visualización de una serie que podéis encontrar en YouTube, si lo entráis en Internet y eh, ponéis simplemente El bosque protector, os saldrán una serie de enlaces a vídeos de una serie que se emitió hace años en televisión española, que pasó desapercibida para el público en general. Pero que es una verdadera joya en relación a la explicación que hacen de los bosques desde distintas perspectivas y de, desde distintos eh, ámbitos o especificidades. Por lo tanto, pues como os digo, es un tema que si os ha interesado la charla de hoy, yo os recomiendo que veáis tranquilamente en vuestra casa cuando tengáis un ratito. por mi parte nada más. agradeceros a todos los que os habéis conectado vuestra presencia. agradecer por supuesto al gabinete de comunicación de la universidad católica de ávila esta iniciativa que a los ingenieros de montes esos grandes desconocidos en este caso particular nos ha permitido llegar a un público eh, pues más eh, neófito en esta materia y quedar a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis por mi parte. Muchas gracias. Y como siempre se suele decir, pues estas eh, sesiones quedarán a vuestra disposición o a disposición de todo aquel que quiera verlas por recomendación vuestra, tanto en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Ávila como en el IGTV de Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.